com sempre, hi ha opinions de totes colors. Bueno, com ara s'ha tradit el nostre públic, quan ve de Diana Lucero, ella ha d'obrir la tertúlia. Diana. Diana. Se pot tenir un amic ex? És difícil amb un ex dur-se bé? Se puede, se puede. Dependiendo de por qué se terminó la relación, por supuesto. No. ¿Tienes amigos ex tuyos? Sí, tengo amigos ex. I depenent de si cada un ha refet la seva vida, també, o no? Perdona? Dependiendo si cada uno de ellos ha rehecho su vida después o no. Claro, por supuesto, porque depende de muchas cosas. El tema de hoy, creo que justamente la palabra es depende, sí. De muchas cosas. Porque depende de si mi ex ya tiene otra pareja, si no la tiene, si la tiene, pero ella entiende perfectamente, como yo, que los ex podemos ser amigos. ¿Cuántos ex te han tocado la puerta un poco pesado y han dicho que ya no hay nada aquí que hacer? Todos menos uno. Menos el de Diana, te lo he pagado. Menos el último. Al último ya le puse tanta cara de perro y estaba tan asqueada de todos que ya ese no. Ahora no sé cómo iba a llamar. En el principio es sutil, ¿no? Mira, ya no funciona, pero al final ya está. Con los años y uno con la experiencia cada vez va sabiendo, al menos en mi caso, cómo terminar y según con quién, porque con todas las personas no es igual. Hay gente que la entiende las cosas más rápido, hay otros que no, hay otros que son más pesados, otros que... Bueno, sí. Tengo uno de los casos que fue una experiencia muy reciente porque hace una semana he vuelto de Honduras porque mi ex me invitó, mira cómo se ríe ella. Qué cabrona. Es que lo sabe todo. Chimpo. Como mucho que mala mujer, estamos con la infantil. Bueno, pero los niños también lo dicen. Pues resulta que él me invita de vacaciones, teniendo claro, porque hemos hablado, yo he hablado con él, teniendo claro que como hace 6 años que no nos veíamos y yo he terminado la relación por diferentes motivos, varios. Entonces que yo iba como amiga, porque realmente, bueno, pues no con el tiempo durante estos años... No va a pasar las niñas ya. Ha pasado de todo. Si te pago un billete y está no la gana, ¿por qué no va a pasar? No, pero que te conté final, bueno. Bueno, él está casado, está separado, pero no divorciado. Llegué allí, bueno, a los 3 días su mujer se enteró de que yo estaba ahí, entonces lo amenazó de que como yo estaba ahí lo iba a arruinar económicamente. Él se asustó y me dejó 12 días solas en Honduras. Y mira lo moreno que está y lo guapo que está. Sí. Això mateix, no, abans de la publicitat, me pots fer un favor? Que vaig que dus un vestit molt llarg. Te podies posar dret amb lo guapa que has vengut avui, mem? Per favor. Carai, carai. Ben morena. Tariro, tariro, ben morena. Hombre, tots els dies prenguem tot sol. Ja mos dos hores. Bé, fem una petita durada. Sí, després hi ha la gent. Pausa per la publicitat, tornarem amb més coses, seguirem amb aquest tema. Evidentment, encara falta gent del nostre públic per donar la seva opinió i encara falten moltes més opinions dels nostres experts. I la vostra, si voleu, ja ho sabeu. Perfecte.